¿Ha pasado algo? Las lecturas de tu traje acaban de ponerse en rojo. Tú, dame un minuto. Me pondré bien. De eso nada. Date prisa. Se te acaba el tiempo. Tío, ¿qué llevan estas cosas? Armas, explosivos, rastreadores térmicos, todo lo que necesita un ejército. Para machacar al pingüino. Pero, ¿cómo es que lo tenemos nosotros? ¿No se supone que esto es una prisión? Haces muchas preguntas, chaval. ¿Seguro que estás en nuestro bando? ¿Qué insinúas? El Joker es mi jefe, ya lo sabes. Llevo años en su banda. ¡Cuidado! ¡Es Batman! ¡Es hora de jubilarse, Batman! Será mejor que huyas, murciélago. Oráculo. Parece que el Joker está mandando a sus hombres a robar armas de los guardias Tiger. Mal asunto. Esos tipos van armados con lo último en armamento militar. Si el Joker se hace con todo eso, bueno, ya sabes. No lo hará. No lo permitiré. Vaya, mira qué tenemos aquí. ¿Qué pasa, doctora? Por favor, no me hagáis daño. Oh, no vamos a hacerte daño, guapa. No a una monada como tú. Por favor, soy nueva. No sé qué está pasando aquí. ¿Puedo quedármela? No, ya te tocó la última. Coge el resto de las armas y amontónalas aquí. Tenemos que cumplir los plazos. ¿Qué son estas cosas? Generadores de interferencias militares. ¿Qué me es esconderte? Ahora. Por favor, ayúdame. ¡Granada! ¡Conmigo! ¡La tengo! ¡Se ha escapado! ¡Ha usado una especie de humo! ¡Por aquí! Solo queda uno de vosotros. ¡Qué lástima! Tengo que salvarla. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es bueno. ¡Sois cinco! ¿Cinco? ¿Pero qué os pasa, idiotas? Este panel está protegido por unas claves de seguridad Tiger. No puedo descodificarlas sin acceso al programa maestro de control que usa Strange. ¡No me hagas daño! ¡Por favor! ¿Cómo habéis podido dejar que os pare? ¿Qué pasa? ¿No tenéis suficientes armas secretas del viejo Hugo? Gracias a Dios que eres tú. Por favor, ayúdame. Agárrate. Gracias. ¿Qué hace usted en Arkham City? ¿Estoy en Arkham City? ¿Y qué diablos hago yo aquí? Me cogieron a la salida del hospital donde trabajo, me drogaron y me he despertado en un edificio de ahí arriba. La persona que dirige esto está reuniendo médicos para intentar curar al Joker. Me parece que ha tenido mala suerte. Se muere, ¿verdad? Eso parece. ¿Es malo no sentir pena por eso? ¿Y ahora qué? Tiene que quedarse aquí.
Escóndase y todo irá bien. Volveré. Oráculo, soy yo. El Joker no le está robando las armas a Strange. Es Strange el que le da las armas al Joker. ¿Estás seguro? Claro que estás seguro. ¿Por qué iba a hacer eso? A lo mejor intenta controlar quién manda en las calles. Voy a investigarlo. Vale, pero ¿no deberías buscar a Ras primero? Ya lo estoy haciendo. No te preocupes, Bárbara. La señal del localizador sigue más allá de esa puerta, pero parece que lleva décadas sellada. Los asesinos estarán usando otra forma de entrar. Estos deben de ser los famosos guardianes mecánicos de Ciudad Maravilla. Parece que sus obras eran muy avanzadas. Detecto una especie de cinta de memoria que usaban, casi un vídeo primitivo. A lo mejor puedo escanearlo y analizarlo. Los datos están incompletos. Esto es mucho más avanzado que la tecnología que debía de haber en aquella época. Parece que los datos están guardados en una memoria compartida. A lo mejor... puedo conseguir la información de esos otros guardianes.
Este mundo está perdido. Las ciudades como Gotham crecerán hasta que el infierno surja de sus aceras. Los vídeos de seguridad me muestran por dónde se fue la asesina. Ha debido de usar una entrada secreta. Tengo que encontrarla. Parece que aquí encaja una espada. El protocolo 10 comenzará en 4 horas. Puedes oírme, ¿verdad? Tienes que entrar en la luz. Tu padre y yo te estamos esperando. Te hemos echado mucho de menos. Tienes que hacerlo. Necesitamos que lo hagas, Bruce. Bruce, ¿me oyes? Tus constantes están bajando. Es como si cayeran en picado. Tienes que encontrar eso que estás buscando. Ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tengo? Gracias a Dios. No pienso adornarte. A este paso, yo diría que unos minutos. En serio, Bruce, tienes que decirme qué quieres que haga. ¿Qué le digo a Tim que haga? ¿Sabes? ¿Cómo no? Lo conseguiré.
Debiste hacer caso a mi advertencia. Aquí abajo no hay amigos que puedan salvarte. ¡Basta! Hola, Talía. ¿Cómo nos has encontrado? He reconocido a tu guardia personal. Solo tenía que seguirla. Por favor, mi señora me ha engañado. Vete. Ya me encargaré de ti luego. No hacía falta dejarte arrestar para verme, Bruce. Después de la noche que pasamos en Metrópolis, podías haberme llamado. No he venido por ti. ¿Dónde está Ras? Se ha vuelto a morir. Necesito que le despiertes. Solo un verdadero sucesor puede comparecer ante el gran Ra's al Ghul. Mi padre siempre quiso que estuviéramos juntos para dirigir su ejército. Imagínate. Tú, yo, un mundo mejor. ¡Tu cara! ¿Qué te ha pasado? He venido para ocupar mi lugar a tu lado. ¿Quieres convertirte en un asesino? ¿Por qué iba a confiar en este cambio? ¿Has visto mi cara? ¿Crees que no he cambiado? ¿Estás preparado para las pruebas del demonio? Debes demostrar que estás dispuesto a segar una vida para salvar al mundo. Estoy preparado. Pues que comiencen las pruebas. Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio. Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños luchando contra la enormidad de la creación. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. El destino decidirá tu suerte. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando esta puerta. ¡Empecemos! ¿Estás seguro, Bruce? Solo un hombre ha superado este calvario. ¿Intentas convencerme de que no lo haga? Claro que no, es que... Solo quiero que estés seguro. Cuando la sangre del demonio entre en acción, estarás tú solo. Como siempre. Pues que los espíritus tengan piedad. Bienvenido, detective. Soy el gran Ra's al Ghul. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Simplemente bebe el cáliz. Es así de simple. Bien, nota cómo la sangre del demonio corre por tus venas, restaurando tu salud y doblegando tu voluntad. Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado la prueba. Pero si tocas algo por el camino, morirás.
Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte para liderar mis fuerzas, para salvar al mundo del mal que lo destruye. ¿Eres tú aquel que he estado buscando, detective? ¿Aquel que me sucederá? La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Veo que tu cuerpo se debilita. La pequeña cantidad que te he permitido beber solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. Es hora de enfrentarte a mí en persona. Completa este desafío final y la sangre del demonio te dará el don de la vida eterna.
Has hecho bien, detective. Ahora ven a buscarme y a cobrar tu recompensa. Lo has conseguido. Parece sorprendida. Claro que no. Nunca perdí la fe. ¿Dónde estarás? Tengo que verle enseguida. Se me acaba el tiempo. Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta. Rezo para que los espíritus sean bondadosos. Ra's al Ghul. Padre. Bienvenido, detective. Es hora de tu desafío final. Mátame. Ocupa mi puesto como cabeza del demonio. Es tu destino. Jamás mataré. Ni siquiera a ti. ¿Qué? Me has mentido. Tengo una muestra de la sangre de tu padre. Esta era la única forma. Permíteme que te ayude. Usa mi espada. Cógela. Es toda tuya. No. ¿Y esa es tu respuesta final? Cuando tuviste la oportunidad. No podéis derrotarnos. Tenías que haberte unido a nosotros. Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro. Estamos destinados a gobernar esta tierra, despojarla de la escoria de la humanidad. Solo nosotros podemos hacerlo. Mi padre es anciano. Su momento ha pasado. El nuestro está empezando. Coge su cuchillo. Mátale. Acepta tu destino. Acepta nuestro destino.
Sabes que no puedo hacer eso, Talía. Entonces, amado mío, tendrás que morir. No podéis derrotarnos. ¡No podéis vencerlo! ¡Somos una legión! ¡Somos una legión! ¡Somos demasiado numerosos! ¡Tenías que haberte unido a nosotros! Tenías que haberte unido a nosotros. No podéis vencernos. Por eso vas a sufrir. No podéis derrotarnos. Somos demasiado numerosos. Escúchame, detective, y escúchame bien. Tú me matarás y liderarás la Liga de los Asesinos. Porque si no te unes a nosotros, mataré a la única persona que has amado. Esto no formaba parte del plan. ¡Hazlo! Clase de hombre sacrifica a su propia hija. Y tú me has mentido. Creía que me amabas, Bruce. Creía que querías unirte a nuestra cruzada. Talía, yo... ¡No! Los dos sois tal para cual. Te veo viejo, Ras. ¿Qué está pasando, de verdad? He usado la fosa de Lázaro demasiadas veces. He vivido 600 años. Mi mente y mi cuerpo no aguantarán mucho más. Cada vez que entro en la fosa, tengo miedo de cómo saldré. La fosa de Lázaro te ha corrompido la mente. Piénsalo. Si tu fosa cae en malas manos, serás incapaz de detener siglos de destrucción. Es tu oportunidad de redimirte, Ras. Suspende tu cruzada. O volveré a por ti. Has metido. Creí que estabas muerto. Siento decepcionarte. ¿Has encontrado a Ras? Espera,
Las lecturas de tu traje vuelven a estar normales. ¿Estás curado? ¿Qué pasa? Ras y sus hombres tienen su base debajo de Arkham City y extraen una especie de compuesto químico natural que se llama Lázaro. Lleva siglos usándolo y ha ido perfeccionando poco a poco el proceso hasta que ha podido resurgir de entre los muertos. ¿Y tú has tomado de eso? Me ha obligado. Una pequeña dosis parece curar casi todos los males, pero hasta una dosis tan pequeña tiene efectos secundarios muy nocivos. Tantos años tomándolo, han vuelto loco a Ras. ¿Y crees que ya estás curado? No, los efectos son temporales. Ras quería convencerme para usar su fosa, pero es muy arriesgado. Cuando acabe aquí, tendré que investigar más esa tecnología Lázaro. Le he dicho que cierre su fosa. ¿Y crees que lo hará? Lo dudo. Ras es un adicto a la fosa. Le he dado una oportunidad de superar esa adicción. O volveré para hacerlo yo mismo. ¿Te ha dado Robin esa muestra de sangre? Sí, está en el hospital de Gotham. Aquello es una locura. ¿Qué pasó? Hola, Barb. ¿Cómo me alegro de oír tu voz? Soy yo. ¿Qué está pasando por ahí? Bruce, esto va mal. El hospital general tiene al menos 30 casos confirmados. Hay casi 50 en el Mercy. Y parece que el patrón se repite por toda la ciudad. He hecho una simulación. La sangre del Joker podría haber infectado a 2.000 personas por la mañana. Las primeras muertes se producirían al poco tiempo. Bruce, la cura. ¿La tienes? Estoy volviendo para ver a Freeze. Con suerte, la muestra de sangre que le he extraído a Ras completará la fórmula de la cura. Espero que tengas razón. Thank you.
Este panel está protegido por unas claves de seguridad Tiger. No puedo descodificarlas sin acceso al programa maestro de control que usa Strange. Este panel está protegido por unas claves de seguridad Tiger. No puedo descodificarlas sin acceso al programa maestro de control que usa Strange.